se sostuvieron reuniones a nivel de Estado. Y en esas reuniones precisamente para dar cumplimiento a lo que son las decisiones del tercer congreso del partido, donde es potestad del presidente de la República y presidente del partido, el camarada Nicolás Maduro, el método de cooptación. Bueno, dentro de ese proceso de reorganización, de reestructuración del partido, de toda la dirigencia del partido, bueno, pasamos a un proceso en el cual se ha realizado, pues, propuesta para lo que van a ser las nuevas direcciones municipales. Yo debo ser tácito y expresar de manera muy responsable y seria que hasta este momento ninguno de nosotros, ni siquiera los directores regionales del partido, sabemos quiénes van a ser las autoridades municipales del PSU. Hay que informarle a la militancia PSUvista, bueno, que de las decisiones del alto mando político de la Revolución Bolivariana, de la Dirección Nacional, viene un proceso de, no solamente de reorganización de la vanguardia del partido, sino que también se está dando un proceso de revisión, de un proceso en el cual toda nuestra militancia, casada con la Revolución Bolivariana, amante del comandante Chávez, pero esa militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque hay otros partidos del Gran Polo Patriótico. Como hay personas que son chavistas pero que no militan en ningún partido. Bueno, en el caso específico del Partido Socialista Unido de Venezuela, se preveía que para el día jueves nosotros íbamos a iniciar un proceso de recenso, que a su vez el proceso de recenso de nuestra militancia de inscripción o reinscripción, mejor dicho, reinscripción de nuestra militancia, iba a ir acompañado de un proceso de carnetización. Eso iba a ser a partir del día jueves 28, con el natalicio del comandante Chávez. Se tiene planteado que por motivo del aniversario del natalicio de nuestro comandante Chávez, ya se van a realizar jornadas nacionales, van a haber movilizaciones nacionales. Por eso se orientó desde la Dirección Nacional que el proceso de recenso, de reinscripción y el proceso de carnetización del partido queda suspendido momentáneamente.